Eurovisión con detergente líquido. Quizás ocurra en otra vida, o quizás que más da que no ocurra, porque ni falta les hace a detergente líquido pasarse por ahí. El próximo día 20 de enero publicarán "Mirad lo que me habéis hecho hacer, por favor". Me ha crecido la nariz, ¿no, tío? En el último cartón. Ay, me duele el pecho. Pelo seco, tío. Más seco que nunca, tío. Que no me lo explico. Tú explicas esta fama, ¿no? Que tenemos ahora mismo aquí, en esta caravana. Lo que he dicho yo antes, que nosotros, hay, o la gente que pasa a elegir a nosotros, o la gente que lo flipa. No hay término medio. ¿Qué onda? Alberto. Me voy diciendo yo, nosotros que lo petamos en culo. Que me habéis cortado, cabrón. Me habéis cortado. Como decía antes. Lava más limpio. Con Samuel Luque en los controles les habla doctor. No quiero romper, pero. Callejeros viajeros. Son las 20:28. ¿Según quién? Estamos en. En un sitio de Sevilla, pero no tengo que. En un cuartucho que ha encontrado Alberto. ¿No lo peta? Ahí la calle aquella. Ortega Lara no se quedaría aquí. Aquí no pasó. Para mí hay que no pasó, Andoni. Para un día que te sale mal la cosa, como se mueve la gente, ¿eh? ¿Te vas a duchar? Con los tenis puestos y mañana te agarras. O pues una chanquita esa de ahí, si quieres. Una botella de agua aquí. Qué puto escaso, tío. Vámonos. Cuidado con el charco. ¡Ay! Mira, mira que bien llevo el secreto. Todo el rodito que da la música ending España. ¿Estás a punto de la música? Uy, un día de lluvia. De la música indie. ¿Cuántos de copas estamos?
Ay, carajo. Joder, vale, con la... Y te peina la carva, ¿y qué haces? Te para. Nada más que... Nuria, explícanos bien tu cometido. ¿Cuál es tu cometido aquí ahora mismo? Que estoy ocupando la plaza. Muy bien. Horas de vídeo con lo mismo ropa, Alberto, ¿qué? Me grabaste ayer en el mismo punto de la cama, antes del concierto, pero concierto. Sí, pero el problema no es la misma ropa, son los mismos calzoncillos, ¿eh? Sí, sí. De quitar dinero. No, sácale la carretera, aquello. Si le quiero coger, este es un vídeo. Ah, un vídeo. El coche durante dos minutos ya me he equivocado de camino. Vamos otra vez sentido Córdoba cuando tenemos que ir sentido Sevilla. Me queda la remordidura. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decirle? Ya estoy acostado. Y que si nos pregunta Julio Ruiz por el tema de Eurovisión, lo que tenemos que decir nosotros es que si no te hubiéramos estado en el programa ese, nosotros no nos hubiéramos quedado en un corte manga, nosotros hubiéramos ido ahí a aguantar con la mano abierta. Que ese es el argumento que tenemos que decir. Cambio. Tío, perfecto, eso sería perfecto. De hecho, nos va a preguntar por Eurovisión, así que ve preparando una respuesta ácida y contundente. No te preocupes, Alberto, que ya te hemos dado un corto demasiadas veces, Guillo. Esta vez. O sea, a nivel nacional te vamos a dejar que hagas lo que quieras, Alberto. Es tu momento, Quillo. La gente ya paga la entrada, haz lo que quieras. Me voy a sacar nabo. En la radio no pasará. ¿Tú no quieres saber dónde está? ¿Quién? Lo de Jordi. Jordi. ¿Dónde está Jordi Hurtado? Ah, vale. Pero
Pero por abajo estamos, ¿no? Antes estuvimos por arriba. Sí. Estamos por esa. Ah, ¿eh? Pero para ir para allá, ¿no? No, no, hemos hecho este. Ahora mismo. Ah, sí. Sí. ¿Manolita Chan? Queda largo. ¿Qué fin de semana más largo? Cosa más interminable de esto de. Pues ya verás el lunes. ¿El lunes mañana? Sí. No, de manera que pasado ahora. No, yo también tengo que ir a Madrid. Por mil pavos día. Claro que sí. Y por menos. He cogido la copa, se me ha ido todo parca. Muy bonito el agua de Valencia. Son un grupo de música moderna y deforme, o así lo confiesan Detergente Líquido en la descripción de su página de Facebook. Pero nosotros les proponemos, les atribuimos una etiqueta alternativa, pop directo y con brillantina, con unas letras sin rimbombancias, rescatadas directamente de las conversaciones cotidianas. Da-da-da-dang, da-da-da-dang.
desayuno. Tan, tan. Surgió ese como podría haber surgido cualquier otro peo. Y ya está, ya se quedó. Y eso como porque tiene un niño le pone Leopoldo, ya tiene que aguantarlo toda la vida. Pues eso es lo mismo, más o menos. Nos preguntan eternamente toda la vida. Y ya no sabemos ya lo que decir. Estamos diciendo la verdad. Todos los nombres buenos ya estaban cogidos. Entonces hubo que hacer con esta porquería de nombre que tenemos. Yo creo que ser indie es pobre, ser un tieso y realmente pues manejarse con los medios que se tiene. ¿A mí qué me preocupa? A mí me preocupa el sentido de la vida, pero claro, no he hablado en Kansu hasta ahora. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Si sabemos que vivimos en un mundo sin ningún tipo de sentido ni de razón, ¿qué nos queda? Pues por lo menos pasarlo medianamente bien. Otra cosa. Después del concierto empezará la fiesta de la cocaína, eso, y los enanos y las putas. Yo me estaría media hora y me tomaría un Coca-Cola sin hielo y mira a los míos de fuera. A ver, ya está. Vamos, lo que hago ahora, más o menos. ¿Qué tú harías, Epi? Yo no haría nada. ¿Nada? Yo haría lo que me dijera. Yo trabajaría de 8 a 10. Así te dije, mira, Epi, que está aquí la cocaína, estas son tus rayas. Ah, ya, que va. No, mira, Epi, que están tus putas, están todas las negras blancas para ti. No. Bueno, venga, déjame ver con la mala, venga. Tú ganas. ¿Tú qué piensas del trap y del indie y de tu puto padre? A mí no me gusta el trap. No me gusta. Vamos.
temita. Pero reconoce que es el futuro. Sí. ¿Tú te reconoces que el futuro no te gusta? Vale. Te lo compro. Hablamos con otro de los grupos que han dado la bienvenida al Contemporánea de este año. Ellos son Detergente Líquido. Lo de Detergente Líquido yo les preguntaba que de dónde surge. Me resulta curioso ese nombre, ¿eh? Eso es porque se nos apareció la Virgen en un bote de mixto y por eso no tuvimos más remedio que poner ese nombre. Hombre, es todo un honor estar aquí abriendo este festival, lo más importante de la escena española. ¿Qué nos va a ofrecer esta noche Detergente Líquido? Bueno, hora y pico de mucha caña, mucho pop, felicidad, bailar y a pasarlo bien. Bueno, pues nos parece muy guay, hemos estado el año pasado también. Fran es un fanático de Contemporánea y conoce perfectamente al Burquerque como si fuese el alcalde. El camping. Hola. Aquí hay mucha gente y muchos bichos. O no sé si más gente que bichos. Silencio que viene. Ah, que es para cantar los discos. Ah, vale, vale. ¿Esto de quién era? ¿Qué temita ahora? El cantante de bolero. El cantante de bolero. Detergente líquido, por si alguien acaba de llegar. Esto es mío. Vale. Espérate, que te cae la oreja esta. La oreja intenta que no se te caiga. Lepros. Banco. Lepros. Vamos. Claro.
a ver, mientras la canción ande, ¿sabes? Yo estaba poniendo caras, tío. Mientras la canción ande, que haga lo que quiera. Perfecto. La canción ya anda. Ya anda. Pero que ande como que gusta que cante, no que ande como con el blanqui, ¿sabes? Ahora mismo. No sin música, 2018 presenta. Facebook, buscando detergente líquido, tenemos que aparecer y en Instagram y esas cosas también estamos en Instagram, estamos en Twitter y eso, buscando detergente líquido deben aparecer. Estoy mutilado, hombre. Estoy mutilado. Yo creo que nunca me había roto la uña tan a ras. Te creo que lo suyo así, creo que le hace como una especie de colchón al otro, ¿sabes? Bueno, o sea, ¿pero por qué no hace en toda la canción? Porque piche, funciona ahí. Es que la canción tiene muchas partes, funciona ahí, en las demás partes no funciona. ¿Sabes qué te digo? Sí, que tú metas una cosa al principio no significa que tengas que meterlo ya durante todo el tema. Son distintas partes, aquí. El tema es más rico ahora porque tiene esa parte al principio y después tiene otras partes. Yo me fío de vosotros. Están apuntados los puntos de cada uno. ¿Punto 5? ¿Quiere bajar la pelota? ¿Cuánto tiene? Eso. Irme. Pone un pasar, ¿no? 21. Con lo mismo, pero sin playa. Igual. Es lo mismo. Sí, lo mismo, vamos. La verdad que su tienda de muebles. Euroasia. Su signo, su idea sembrado. Hay la misma vida industrial. Exactamente. Hay más, incluso en Cádiz. Yo sí tengo idea, mira. Su gente vestida de Decathlon, lo mismo que en todos lados. A discolo. Hemos comparado con otros discos. Disco, suena a disco, que no me gusta. Bueno, Yuk te gusta. Yuk te gusta, ¿eh? Yuk te gusta, ¿no? Sí. Y pero a mí me gusta. Me gusta. Muchas gracias, Rubén.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí sonriendo con nosotros. Muchas gracias a la gente de Bowling Party por invitarnos, ¿no? Porque nos invitan, ¿no? A Ramón, a la gente de Bowling Party en general, a todos los que hay por aquí. A De Viaje y a Matria y a... Matria, ¿no? A Arisa Fiera. Bien, pongo la cámara a grabar y veo a Fruity. ¡Qué bien suena! ¡Hostia, qué caray! ¿Te imaginas que alguien lo olvida esto y no lo llevaba ahí? Pues seguramente. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama, Rico? Casi lo mismo de siempre. Qué poco. Explica la situación, Andy. Estamos en una casita alquilada por Alberto, el cual tenemos un problema muy grande. Que estamos a 28 de diciembre. Sí, 29. 29. En Madrid. En Madrid. Y no tenemos el calentador, no funciona. Y somos unos. Y ya hemos duchado, ¿eh? Sí. Y este hombre que tiene el teléfono también. El teléfono. Digo que yo también. Y yo también me he duchado. Con un par de huevos. Con dos cojones. Con dos cojones. Bueno. ¿Qué pasa, Feli? Qué exagerado, hombre. Que nada más que agua, que si fuera ácido sulfúrico. Ojalá. Esto, vamos, no sobrevive ni. ¿Eh? Ah, ahora, ha muerto. ¿Feli ha muerto? Sí. ¿Feli de algo? Está temblando. ¿Qué te echo de menos, Cali? Pon un par de tantas. Burbuja presioné. Sí. ¿Tienes un segundo ride? Prácticamente, ¿no? Sí, es un plato de corte que lo uso muy poco. ¿Poco? Sí. Porque, compadre. Y que te lo mato, Pero es. Lo no mato. Vale. Falta una que presenta líquida, que está malita y no puede venir. Y le mandamos aquí un besito y una erythromicina. Estamos aquí para celebrar que ha terminado un año por fin y empieza otro que puede ser peor. Y esas cosas la gente no celebra. Ah.